Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El predicador Reverendo Yerok Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por siete años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Mangning con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerok Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Yerokli. Ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, a partir de hoy vamos a compartir la palabra que el Señor le envía a la sexta iglesia que se menciona en el libro de Apocalipsis. Es decir, a la iglesia en Filadelfia. Esta palabra es muy importante para nosotros ya que la providencia o el propósito de Dios para nuestra iglesia está muy relacionado con el de la iglesia en Filadelfia. En 1983, un año después que se fundara esta congregación, mientras estaba orando, Dios me dijo que tenía un propósito muy especial para nosotros y que Él obraría a través de esta iglesia hasta el regreso del Señor. La palabra para nuestra iglesia está escrita en el libro de Apocalipsis y esa palabra es la que el Señor le envía a la iglesia en Filadelfia. Por cierto, esta bendición puede ser para cualquier iglesia que haga suya esta palabra y se trace una meta similar a la iglesia en Filadelfia. Hermanos, esta iglesia se ha propuesto caminar por la misma senda que la iglesia de Filadelfia, y en los últimos 25 años lo hemos estado haciendo. Cada versículo de la escritura de hoy se ha hecho realidad en esta iglesia. A través de este mensaje, quiero que cada uno se dé cuenta de la bendición que Dios tiene deparada para esta congregación. Oro en el nombre del Señor para que todas las iglesias que están escuchando este mensaje lleguen a ser como esta iglesia modelo de Filadelfia, que es alabada por el Señor. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, señala, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí la palabra santo hace referencia al Señor, quien no tiene pecado, que está por encima de todo ser humano y que vivió solo por la palabra de Dios, glorificando de esa manera a Dios Padre. Por cierto, este término, Santo no se puede aplicar a cualquier ser humano, se refiere solo a Dios. Sin embargo, si alguien llega a recuperar la imagen perdida de Dios a causa del pecado y alcanza el nivel de la santidad, entonces se le podrá llamar santo. Juan capítulo 10, versículo 34 al 36, cita al respecto. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy? Aquí, cuando se menciona a quienes vino la palabra de Dios, se refiere a aquellos que guardan y viven por la palabra. Esto significa que Dios los considera verdaderos hijos suyos. Esto no quiere decir que están en el mismo nivel de Dios solo porque Dios los llama dioses. Quiere decir que son hombres y mujeres de espíritu y de integridad. Por eso, originalmente a nadie se le puede llamar santo. No obstante, si un Hijo de Dios refleja a Dios Padre y vive completamente de acuerdo a su palabra, tal como menciona 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, que cita, Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, Dios lo llamará santo. Así como Dios es santo, sus hijos deben asemejarse a Él y también ser santos. Esto es lo que Dios anhela. Por eso, el Señor dice lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y añade en Juan capítulo 17, Versículo 17 al 19: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Luego, el mismo versículo 7. De Apocalipsis capítulo 3 añade, el verdadero. Esto quiere decir que no tiene nada de mentira ni falsedad, que no cambia ni fluctúa, no hay engaño en él, cumple sus promesas, no es taimado y es siempre constante, inmutable. Todo eso significa el verdadero. Les cuento algo. Un buen número de hermanos en sillas de ruedas vinieron a verme a mi casa. Uno de ellos, una dama, tenía un problema en su columna vertebral. La operaron y no quedó bien. No podía caminar, ni siquiera podía ir sola al baño. Luego la operaron dos veces más y su estado empeoró y se le diagnosticó una severa discapacidad. Padecía terribles dolores. Vino a esta iglesia, se registró como miembro, pero fue tentada por el mundo y se alejó del Señor. Unos hermanos de la iglesia la fueron a visitar y ella tomó la decisión de sanar por fe. Preparó una ofrenda y luego tuvo un sueño en el que yo oraba por ella. Como les decía, vino a verme y oré por ella. No podía ni siquiera ponerse de pie, pero luego de la oración se paró y comenzó a caminar. Su marido también fue sanado. Tenía un dolor en la espalda, pero después que oré por él, sintió como fuego dentro de su cuerpo y el dolor también desapareció. Así es como obra Dios. Estimado público, retomando la prédica, ser verdadero o veraz es muy importante. Solo así podrá tener fe. Y la palabra de Dios estará viva y activa en usted y podrá experimentar el poder de Dios. Y es porque la palabra de Dios es en sí misma la única verdad. En la medida en que sea íntegro y verás, en esa misma medida podrá confiar en la palabra. Su fe será igualmente inquebrantable y podrá discernir la verdad. Por otro lado, si no es veraz ni íntegro, tendrá dudas y será fácilmente engañado por cualquier mentira. Tal como señala Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13, cuando dice: "Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual" A lo espiritual. Un corazón veraz e íntegro podrá también discernir lo que es verdadero. En otras palabras, un corazón que tiene mentira y falsedad jamás podrá comprender la verdad. Incluso los niños pueden entender si algo es verdadero y si alguien es bueno. Les doy un ejemplo. ¿Recuerdan el caso de un niño que fue trasladado de una escuela a otra hace apenas un mes? A pesar de ello, el niño fue elegido líder de su clase. Su madre dijo que era un milagro. Por lo general, cuando se transfiere a un niño de una escuela a otra, el chico que recién llega es blanco de la envidia y los celos de los demás. Pero este niño fue elegido líder de su clase. Los demás lo aceptaron porque es bueno, sirve a los demás y está en paz con todos. En la clase, como les decía, espero que todos ustedes también anhelen de esta manera la verdad. Ahora bien, en el pasaje de hoy, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7, el Señor dice, esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Tal vez se pregunte, ¿qué significa? La llave de David. Pensemos un poco en el rey David. David fue el segundo rey de Israel, el segundo rey del pueblo escogido por Dios. Desde muy joven, David amó a Dios y tuvo temor del Señor más que ninguna otra persona. También agradó a Dios viviendo de acuerdo a su voluntad. Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón. Y por eso gozó de todas las bendiciones del Señor. Además, Israel fue prosperado bajo su reinado, extendió su territorio, tuvo gran riqueza y los países vecinos le traían tributo. Igualmente, el pueblo de Israel amó y respetó mucho al rey David. En pocas palabras, David tenía la llave para abrir la puerta de las bendiciones de la riqueza. El honor, la autoridad, el amor de Dios y el amor de su pueblo. Esta llave que abre la puerta de la bendición es la llave de David. Una vez que alguien tiene esta llave en su poder, al igual que el rey David, podrá disfrutar de todas las bendiciones que Dios concede abriendo las ventanas de los cielos. Nuestro Salvador, el Señor Jesús, Provino también del linaje de David y a través de él se abrió la puerta más importante de bendición. Esta es la puerta de la salvación. Hermanos, les digo algo. Cuando un siervo de Dios muestra su fe, Dios obrará de acuerdo a esa fe. Les doy un ejemplo. Un pastor de esta iglesia que no había estudiado teología, es decir, no había asistido a un seminario teológico, viajó comisionado como misionero a un país extranjero y estableció una iglesia allí. No tenía ningún miembro, recibía una pequeña ayuda de apoyo de esta iglesia para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, decidió prescindir de esa ayuda y dijo que Dios le proveería de todo lo necesario para continuar la obra. Y así comenzó a ser bendecido financieramente por Dios. Dios obró de acuerdo a su fe. Después de haber sido bendecido financieramente, envió el diezmo de su iglesia a esta iglesia central y continúa enviando ofrendas. Y Dios lo bendijo aún más y fundó otra iglesia. Este no es el único caso. Hay otro pastor en igual situación. Dijo que no recibiría más apoyo de esta iglesia y que Dios lo iba a bendecir por fe. Cuando mostró su fe, Dios abrió la puerta de bendición a través de los miembros de su iglesia. Ahora su iglesia ya no tiene problemas económicos. Más bien están abocados a la construcción de un nuevo templo. Hermanos, la palabra de Dios es absoluta, pero obra por fe. Miren, por ejemplo, mi fe. Desde el inicio de esta iglesia nunca he recibido apoyo económico para este ministerio. Absolutamente nada. Todo lo que se me da lo devuelvo a Dios. Cuando la iglesia me da algo, oro inmediatamente. Doy gracias a Dios por su bendición. Y lo devuelvo a la iglesia de inmediato. Hermano, usted debe actuar por fe. Aun siendo un nuevo creyente, cuando he mostrado mi fe, Dios ha obrado de diversa manera. Del mismo modo, David fue bendecido extraordinariamente al tener en su genealogía a Jesucristo, quien abrió la puerta de la salvación. Les cuento algo. Cada vez que realizo una cruzada, mucha gente asiste a ella. A veces cientos de miles de personas. Incluso hubo una ocasión en la que asistieron alrededor de 3 millones de personas. También concurren distinguidos invitados como expresidentes, senadores, congresistas, generales, etcétera. Ahora bien, en una de esas cruzadas, algunos recogieron ofrendas sin habérmelo dicho. Yo siempre digo a los organizadores locales que nunca recojan ni pidan ofrendas, pero en ese país lo hicieron sin mi autorización. Vi grandes sacos entre la multitud. En ese momento les pregunté a mis colaboradores lo que era y me dijeron que eran las ofrendas. Los sacos estaban a punto de explotar, pero no informaron la cantidad que recolectaron. Reitero, yo nunca pido que se recojan ofrendas en ninguna de mis cruzadas. Y en esa cruzada... Se recogieron ofrendas y los sacos, como dije, estaban a punto de reventar. Como les estaba diciendo, nunca acepté ningún tipo de ayuda económica ni pago alguno. Al no hacerlo, era como si estuviera sembrando y Dios me bendecía 30, 60 y 100 veces más. Dios ciertamente bendice en su tiempo. Por eso no acepto ningún tipo de pago de la iglesia. Lo mismo pasa con nuestros equipos misioneros. Cuando viajan a otros países no aceptan pago alguno. ¿Y cuál ha sido el resultado de ello? Ahora tenemos miles de iglesias en todo el mundo. Reitero, del mismo modo, David fue grandemente bendecido al tener a Jesucristo entre sus ancestros. Hermanos y hermanas en Cristo, suponga que encuentre una bóveda llena de tesoros, pero necesita una llave para abrir la puerta de esa bóveda. Solo quien tenga esa llave podrá abrir la puerta y poseer todo ese tesoro. Dios le dio esa llave para abrir toda puerta de bendición a David, a fin que pudiera disfrutar de todas esas bendiciones. Lo hizo porque David era recto ante Dios y podía recibir esa llave. No obstante, David tuvo que atravesar por duras pruebas para lograr eso, y es porque para estar en medio de la perfecta bendición de Dios es imprescindible sacar incluso la más mínima maldad que está oculta dentro de nuestra propia naturaleza. Las pruebas, por las que pasó el Rey David, comenzaron por haber cometido adulterio con Bethsabé, la esposa de Urias, y por haber planeado la muerte de su fiel siervo en manos de paganos, a fin de ocultar lo que había hecho. Ahora bien, ¿por qué ha quedado registrado ese episodio en la Biblia? La Biblia claramente dice por qué Dios tenía que perfeccionar. A David, ¿y por qué? Tuvo que pasar por ese doloroso cultivo de refinamiento. Urias era un buen hombre. Sirvió a su país y a su rey, David, y no buscaba su propio beneficio. En una ocasión, David le dijo que pasara unos días con su esposa. Sin embargo, Urias no lo hizo y durmió a las puertas del palacio. Saben por qué hizo eso? Porque no podía dormir bien, sabiendo que sus hermanos de armas estaban en el campo de batalla. Por eso no fue a casa. Sí, hermanos, Urias era un buen hombre. Entonces David ideó un plan maquiavélico y lo entregó en manos de sus enemigos. Se imaginan qué maldad. Algunos. Tal vez se pregunten cómo es posible que un hombre así pudiera ser bendecido por Dios a pesar de haber cometido ese acto de gran maldad. Bueno, es cierto, lo que hizo David fue, por supuesto, algo malo. No obstante, no fue porque David era en sí mismo perverso. Más bien, a pesar que el rey David era un buen hombre, debido a su posición, ese acto de maldad se magnificó aún más. ¿Qué quiero decir con esto? En su tiempo, David fue un gran rey quien extendió sus dominios sobre muchos otros países vecinos. Tenía tal autoridad que podía hacer lo que quería. Sin embargo, en su naturaleza interior estaba aún oculta esa forma de maldad de la cual no había podido despojarse. Y esa naturaleza malvada se reveló en ese episodio. La malicia que había estado oculta en lo más profundo de su corazón se manifestó. Si desea comprender mejor esta situación, por favor, póngase en la situación del rey David. Si usted hubiese tenido la autoridad y el poder, que tuvo el rey David y hubiera algo que realmente quisiera tomar o hacer en su corazón, le pregunto, ¿acaso no lo hubiera hecho? Les doy un ejemplo. Si hubiera alguien que lo odiara sin razón aparente, tal vez llegado el momento pudiera desear que algo malo le sucediera. Ahora bien, imagine por un instante que tiene la autoridad para ordenar Cualquier cosa, incluso si hace algo malo, nadie lo podrá acusar ni castigar. Tiene absoluta autoridad y poder sobre todo ser humano. Aun cuando ahora puede estar seguro que no hay perversidad en su corazón, lo más probable es que en lo más profundo y oculto de su naturaleza exista aún maldad que pueda manifestarse en una situación dada debe entender a través del ejemplo del rey David que mientras exista algún trazo o huella de malicia en usted no importa lo insignificante que sea podrá exteriorizarse en forma de pecado una vez que las condiciones externas sean favorables por eso tal como dice primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 que señala Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Deberá ser muy cuidadoso y no sobreestimarse para no caer si cree que está firme en la fe. Asimismo, deberá luchar contra el pecado y la maldad con la palabra y la oración hasta extirpar toda especie o forma de maldad de su corazón. Como Dios sabía que había un rastro de maldad, que aún permanecía en la naturaleza de David permitió que atravesara por pruebas para que pudiera hallar su verdadero ser y así llegar a la perfecta santificación. Por cierto, David superó siempre ese proceso de perfeccionamiento en la providencia de Dios con acción de gracias. Por eso llegó a ser un verdadero siervo de Dios, incluso en este proceso de duro refinamiento, jamás se quejó ni murmuró contra Dios. Asumió toda la responsabilidad por las pruebas y se sometió a este proceso con agradecimiento, pero no se detuvo solo allí. Alcanzó la completa santificación. Le pregunto: ¿cuál es el propósito de las pruebas o del cultivo del ser humano? es alcanzar la santidad, llegar al nivel del espíritu. Debido a la conspiración de su propio hijo, Absalón, el rey David tuvo que abandonar su palacio y huir a toda prisa. Entonces, Simeí, un hombre del pueblo, lo maldijo, diciendo, fuera, hombre sanguinario y perverso. Póngase en la situación del rey David. Usted, tiene la autoridad del rey y además tiene a su ejército alrededor suyo. A una sola orden suya, su guardia personal hubiera matado a ese hombre. Le pregunto, ¿qué habría hecho David si no hubiera cambiado? Piense en esto por un momento. David estaba siendo perseguido por su propio hijo y este hombre además lo estaba maldiciendo podría haberlo mandado matar en el acto. Sin embargo, David asumió que todo eso lo había permitido Dios. Sus soldados se enfurecieron de tal manera que le pidieron a David que les permitiera matar a Simeí, pero el rey David se los prohibió. Detuvo a sus hombres para que no lo mataran. No se olviden que David tenía la autoridad para matar a Simeí. Pero no lo hizo. Más bien, aceptó todo con humildad. Ya no era el mismo David que mandó matar a un fiel siervo para ocultar su pecado de adulterio, abusando de su propia autoridad. A través de esas pruebas, su corazón se fue purificando y se hizo más semejante al corazón de Dios. Después que Dios lo refinara como un vaso de honra para que fuera bendecido, Dios le dio a David la llave para abrir la puerta de las más grandes bendiciones. Por cierto, la llave de David se le concede solo a unos pocos elegidos. Se le otorga sin distinción ni acepción a todo aquel que ama a Dios. Se asemeja al Señor y llega al nivel de la santidad. Dios quiere conceder esta llave a tantos como sea posible siempre y cuando estén calificados para ello en la medida en que alcance las condiciones que Dios requiere la puerta de la bendición y de la salud se abrirá así como la de otras bendiciones como riqueza honor y autoridad y sobre todo la mayor bendición será que Dios siempre estará con usted por último Dios le concederá la llave para abrir la puerta de la más grande de todas las bendiciones. Es decir, le dará la llave de la nueva Jerusalén. Desde su inicio en esta iglesia, Dios ha venido abriendo la puerta a un sinnúmero de bendiciones. Dios, en su providencia, otorga esa llave de David a esta y a toda iglesia que busque y alcance la santidad. Esta iglesia ha abierto la puerta de la autoridad espiritual para gobernar sobre el diablo y Satanás. Asimismo, ha abierto la puerta del reino espiritual para comprender y experimentar el mundo espiritual. También ha abierto la puerta del poder y la autoridad para manifestar grandes señales, maravillas y milagros extraordinarios y la puerta de la salvación para salvar a a innumerables almas a través de la misión de evangelización mundial y nacional. Y ahora está abriendo la puerta para la construcción del santuario de Canaán y del gran santuario. En este punto debe recordar algo. Todo esto será posible en la medida en que cumpla las condiciones de acuerdo a la justicia de Dios. Hay puertas que se pueden abrir por mi propia fe. Pero otras deberán abrirse en función de la fe de todos los miembros de la iglesia. Cuando se abra completamente la puerta de la bendición para esta iglesia, cada uno podrá estar más cerca de la nueva Jerusalén. Volviendo al mensaje, la parte final de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 señala: Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene. La llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si el Señor abre una puerta, nadie podrá cerrarla, y si la cierra, nadie podrá abrirla. La puerta de la salvación podrá ser abierta solo en el nombre de Jesucristo. Una vez que esa puerta se abra, nadie la podrá cerrar. Y como el Señor abre y cierra toda puerta de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, Él cumplirá con exactitud todo, sin ningún error, dentro de la providencia de Dios. El Señor, que tiene esta autoridad, le da una palabra de elogio a la iglesia en Filadelfia. En la primera parte de Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, el Señor declara, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Querido público, es de gran bendición escuchar esta palabra de parte del Señor. Una vez que el Señor abre una puerta de bendición, no habrá hombre, ni ángel, ni siquiera el diablo o Satanás que pueda hacer nada al respecto. Asimismo, esta palabra concede una autoridad y un poder extraordinarios. El Señor Jesús le dijo a su discípulo Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19, lo siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es el poder que Dios ha dado, y cuando dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual Nadie puede cerrar, lleva implícita esta extraordinaria autoridad. Es decir, todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Pero esta palabra no solo se aplica a Pedro, también incluye a las iglesias y a los siervos que Dios respalda con su palabra ya que son escogidos por Dios y se encuentran dentro de su providencia, una vez que el Señor les abre una puerta, nadie la podrá cerrar bajo ninguna circunstancia. Esto lo podemos ver a través de las numerosas cruzadas que ha realizado esta iglesia en el extranjero. Una vez que Dios dispuso algo en su corazón y decidió llevarlo a cabo, eso se realizó sin importar los obstáculos que Satanás haya podido idear. A pesar que procuraron impedir por todos los medios la realización de las cruzadas, todo se efectuó en forma correcta y a tiempo. Y así Dios se glorificó aún más. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8 y 9 señala que estamos atribulados en todo. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El Señor ha puesto a esta iglesia en sus poderosas manos y ha obrado en consecuencia. Nadie ha podido cerrar la puerta que el Señor ha abierto para nosotros. Hasta el día en que Jesucristo vuelva a llevarnos, el Señor. Estará siempre con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Retomando el tema, sin embargo, el Señor le da una promesa de bendición a la iglesia de Filadelfia cuando le dice en la parte final de Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cierto, es una palabra de encomio, ya que aun cuando tenían poca fuerza, pudieron guardar y obedecer la palabra del Señor y no negaron su nombre. No obstante, la pregunta es, ¿por qué el Señor le dice a una iglesia a la cual elogia que tiene poca fuerza? Esto tiene dos significados. En primer lugar, poca fuerza o poder se refiere al nivel de fe que se tiene al momento de ser salvo, es decir, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Esto es, cuando su fe es del tamaño de una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza no es más grande que la marca que deja la punta de un lapicero o bolígrafo en una hoja de papel. La mayoría de los nuevos creyentes comienza su vida cristiana con este nivel de fe. Sin embargo, tal como una pequeña semilla de mostaza crece hasta convertirse en un gran arbusto y muchas aves pueden reposar en sus ramas. De la misma manera, la fe crece hasta llegar a un nivel mayor en la medida en que progresa su vida cristiana. Pero lo importante con respecto a la iglesia de Filadelfia es lo siguiente, desde el momento en que tuvieron esa poca fuerza, en otras palabras, desde el momento en que tuvieron esa pequeña medida de fe, guardaron y obedecieron la palabra de Dios que escucharon y aprendieron a medida que crecían en su vida de fe. Hermano, cuando recién se convierte en cristiano, su fe es tan pequeña como un grano de mostaza, pero con el tiempo esa fe ha crecido y ahora tiene un mayor nivel de fe. Si tiene una fe constante, le pregunto, ¿habrá algo imposible para usted? Ahora me dirijo a las líderes y a los que prestan servicio en esta iglesia. Si tienen una fe inconmovible, no dependerán de la gente, dependerán únicamente de Dios, orarán intensamente y sus oraciones serán respondidas. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Para todos ustedes debe ser algo normal que Dios responda a sus oraciones. En lugar de darse por vencido cuando su oración no ha sido respondida, o en vez de quejarse o reclamar, deberá aferrarse más a Dios y perseverar hasta que Él responda sin dar cabida a sus pensamientos carnales. ¿Recuerdan a Jacob? A pesar que se había descoyuntado el muslo, es decir, se había dislocado la cadera, Jacob continuó luchando con Dios y salió victorioso. Usted debe hacer lo mismo. Y cuando de esta manera su petición sea respondida, la oración le parecerá fácil y emocionante. Y eso se transformará en fe. Ahora bien, esto pasa cuando vive por la palabra de Dios. Si su petición no es respondida, incluso después de haber orado, eso significará que no vive por la palabra. Cuando ora, pero no vive por la palabra de Dios, Dios no escuchará su oración. Podrá orar toda la noche y Dios no responderá. Eso significa que Dios no ha escuchado su oración. Repito, si su petición no ha sido respondida, debe haber una barrera de pecado entre usted y Dios. Y por eso Él no escucha su oración. Tal vez se pregunte, ¿qué debe hacer entonces? deberá arrodillarse y arrepentirse de todo corazón. Deberá derribar el muro de pecado que lo separa de Dios y nunca más volver a pecar. Entonces Dios responderá a su oración. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta palabra de bendición de Dios que se menciona en el pasaje de hoy es una promesa para cualquier iglesia que tome esa palabra por fe y se esfuerce por hacerla suya. Por eso, toda iglesia tiene que creer firmemente que la palabra que el Señor envía a la iglesia de Filadelfia es la voluntad y la providencia de Dios para esa congregación y deberá hacer todo lo posible para cumplirla. Incluso si Dios le ha dado la llave de esta bendición, será usted y la iglesia que tendrán que abrir la puerta con esa llave y hacer suyas esas bendiciones. Les comparto un testimonio de una hermana. Ella es presidenta de la Asociación Femenil de la Iglesia y por sus múltiples obligaciones se ausenta con frecuencia de su casa. Una vez le pregunté si eso no le causaba problemas con su esposo. Yo sabía que su marido era un delincuente, era muy conocido en su zona. Cuando le pregunté eso, ella me respondió que había pasado por una gran prueba y me contó su historia. Un día. Ella regresó a casa y encontró su ropa tirada por el piso y a su esposo amenazando con prenderle fuego. Había esparcido gasolina sobre todos sus trajes y tenía un encendedor en la mano y la amenazaba diciéndole que escogiera entre la iglesia o él. Estaba furioso. Era una situación crítica. A ver, hermanas, ¿qué hubieran hecho ustedes en esta situación? Esta hermana que es líder en la iglesia, escogió a Dios y a su iglesia. Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Ella dijo que elegía a Dios y que prefería ir al cielo antes de ceder a cualquier amenaza. No tuvo miedo de su marido. ¿Y qué me dicen ustedes? ¿Le tienen miedo a su esposo cuando se enfurece? Sin embargo, esta hermana con valentía escogió a Dios y a su iglesia si cedía ante la amenaza de su esposo eso significaba que no tenía fe hermanos por temor pedro negó al señor antes de recibir el espíritu santo pedro negó al señor no obstante después de haber recibido el espíritu santo pedro ya no era el mismo lo mismo sucedió con esta hermana ella hace diez años había recibido el espíritu santo y había vivido una recta vida cristiana me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera elegido a su marido? Ella meditó y se dijo a sí misma que si tenía que morir, moriría en el Señor. Ante esa firme actitud de la mujer, el esposo se arrodilló y le dijo que nunca más interferiría en su servicio con Dios. Desde entonces, su marido la ha ayudado y apoyado. Ahora, ella es presidenta de la Asociación de Mujeres de la Iglesia y va a otras iglesias a ministrar. El esposo ahora recibe llamadas de otras damas quienes le agradecen el gran testimonio de su esposa. Le dicen que han sido bendecidas por ella. Así empezó a aceptar con agrado lo que su esposa hacía para Dios. Por cierto, antes de compartirles este testimonio, le pregunté a la hermana si podía hacerlo. Y ella me dijo que no había ningún problema. Esto es fe. Es Dios quien tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Pero aquellos que no tienen fe, cuando se enferman, van al hospital. Y como no muestran esa fe a Dios, el resultado es exactamente lo que dice la Biblia. Incluso si va a morir hoy, si muestra su fe hasta el final, no morirá. No importa lo grave del caso. Dios lo podrá revivir si ve su fe. Pero si su corazón está dividido, es decir, la mitad busca la solución en el mundo y la otra mitad recurre a Dios, entonces la enfermedad se prolongará por más tiempo. Volviendo a la prédica, aun cuando la iglesia en Filadelfia tenía poca fe, no negaron el nombre del Señor y este hecho los llevó a vencer las tentaciones del mundo. Como en la mayoría de los casos, al inicio de su vida cristiana no es fácil con ese nivel de fe vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es porque su nivel de fe se fortalecerá en la misma proporción a su nivel de poder. A pesar que sabe la palabra de verdad, no la pone en práctica y no la aplica a su vida cotidiana. Por ejemplo, el domingo muchos se entusiasman al escuchar el mensaje y toman la decisión de vivir conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, cuando enfrentan una situación inesperada que les provoca alguna molestia y les causa malos sentimientos, simplemente reaccionan tal como lo hacían anteriormente. Esto le puede suceder a menudo si está en un nivel inicial de fe y por tanto no tiene mucho poder. No obstante, incluso así, si realmente graba en su corazón la palabra que ha escuchado y ora intensamente por una semana haciendo suya esa palabra, podrá vencer cualquier tentación con la ayuda del Espíritu Santo. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, pero oró con fervor y guardó la palabra que oyeron, por lo que su fe creció rápidamente y así llegó a ser una iglesia que pudo ser alabada por el Señor. El otro significado de la expresión poca fuerza que el Señor menciona en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, lo veremos en la próxima prédica. Tal como menciona Ageo capítulo 2, versículo 9, cuando cita, La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. Jehová de los ejércitos. Así, toda iglesia verdaderamente cristiana deberá ir más allá de lo que ha logrado hasta ahora para glorificar aún más grandemente a Dios. Para ello, les pido en el nombre del Señor Jesucristo a todos los miembros de esta iglesia y de todas las iglesias en el mundo que den lo mejor de sí mismos para alcanzar este objetivo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo, para que Dios bendiga la misión que Dios ha encomendado a su iglesia, mostrando una total fidelidad, devoción, compromiso, paciencia, amor y lágrimas en el cumplimiento de esa providencia. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. En todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria. Fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan, que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos. Y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parales facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. No podía caminar por tres años y ahora puedo. Ahora está objetivos, no existen Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué te doy, qué te doy. Justo, slayley, slayley, slayley. Muéstrele que en el Dios. nombre de Jesús usted sí lo sabe. Pueden verla ahora. Pero ahora te ya mejor. Tírela, por fe tírela. No hey. No puede caminar cinco años. Five years you couldn't walk. Aleluya. Sida. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del sida? Siete años. años. So ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias Dios fui sanado. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. 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 Aleluya. Alabado sea Señor. Desde chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16 year old a girl. Uh, couldn't speak anything de hace cuánto <laughs> Hallelujah. Hallelujah.